La iglesia en casa. El mejor compañerismo. Por todas partes del mundo la gente está regresando a un cristianismo más sencillo. Están dejando atrás aquellas tradiciones, haciéndose la pregunta, ¿cómo se vería la iglesia sin todas las religiones? El problema para muchos acá en el occidente es que para la mayoría de nosotros, todo lo que sabemos acerca de hacer iglesia es lo que la iglesia tradicional nos enseñó. Tenemos que volver a la iglesia del Nuevo Testamento. Dios está usando las iglesias tradicionales de una manera asombrosa, pero también está revelando una nueva forma de hacer las cosas. Está derramando un vino nuevo, el cual requiere un tipo de odre diferente. Pero, ¿qué es lo que hacemos cuando nos reunimos? ¿Cuál es la diferencia aparte de las dimensiones del local en donde nos reunimos? Esto no tiene que ver con implantar un nuevo sistema. La idea es permitir que el Espíritu Santo haga su obra sin que nosotros nos interpongamos en el camino. Hay varios puntos que podemos tratar que son clave para cuando nos reunimos y que animan a la comunidad para crear un ambiente donde el Espíritu Santo pueda hacer su obra. Las iglesias sencillas no son una iglesia encogida, sino más bien son una familia. Se parece más a una familia, donde si tales necesidades no son el aspecto de la semana, entonces estamos cambiando de posición, convirtiéndonos quizás en un hospital donde alguien tiene problemas severos y esa clase de cosas. Entonces tenemos que cerrar todo, preocuparnos por esas necesidades inmediatas. Algunas veces sentirás como si estuvieras en la escuela, donde hay una enseñanza que debe tomar lugar, y algunas veces estarás en posición de ser ese ejército de Dios. Las iglesias en los hogares, también conocidas como iglesias sencillas, no significa reunirse solamente en un hogar. Esto es algo mucho más profundo que esa definición. Lo que en realidad significa es un cambio en la forma de pensar acerca de lo que es la iglesia. Yo crecí bajo un formato de iglesia tradicional. Yo era el pastor de la iglesia, y lo que vimos como iglesia resultó ser un programa implementado en el contexto de una reunión. Las iglesias en los hogares van más allá de esto. Primero que todo, es una familia. Una relación de familia que dura 24 horas al día. Una clase de relación en la cual entras con un grupo de personas y es entonces cuando empiezas a reunirte, pero no estás limitado a simples reuniones. En segundo lugar, va mucho más allá de desarrollar un programa. Podemos decir a manera de broma que un programa es lo que hacemos cuando no sabemos escuchar a Jesús, ya que el elemento base de la iglesia en los hogares es que Jesús está presente y que cada creyente respira y vive eso. Jesús dijo, donde están dos o tres reunidos en mi nombre, he allí que yo estoy en medio de ellos. ¿Qué es lo que eso quiere decir? Pienso que él simplemente quiere dar a entender que él es la cabeza de su iglesia. La iglesia en los hogares es un estilo de vida. En cierto sentido no tiene que ver con simplemente reunirse, aunque la gente establece un compromiso para hacerlo con regularidad. La realidad de la iglesia de los hogares, en términos generales, es la idea de ejercitar la vida de Jesucristo en medio del pueblo. Empieza con el concepto que, donde dos o tres se reúnen, Jesucristo está en medio de ellos, y literalmente esto invade cada aspecto de su vida. La gente, cuando piensa en la palabra iglesia, solamente se refiere a un templo con gente dentro, y eso no es lo que significa ser iglesia. La iglesia es el pueblo de Dios involucrado en sus asuntos. No tiene nada que ver con la forma o la estructura física de los templos. Por eso fue que Dios nos creó, primero que todo para que tengamos intimidad con Él y luego entre nosotros. Esa es la iglesia genuina, habitar los hermanos juntos y en armonía. La iglesia del Nuevo Testamento era un grupo pequeño donde estaban conectados mutuamente, probablemente reunidos en un hogar sin estar limitados a tener solo una reunión, sino a vivir un estilo de vida diferente. La iglesia en los hogares es una asamblea de creyentes quienes están en la búsqueda de Dios, entre la compañía de amigos y con una meta en común de reunirse y decir, Señor, aquí estamos, ¿qué quieres que hagamos? Cada iglesia de hogar será auténtica. Un día será solo para la oración, otro día será solo para la enseñanza. Dios haciendo algo, algo que necesite ser enseñado o corregido, y alguien lo enseñará. Otro día será para alabar y adorar y disfrutar de la presencia de Dios. Cada reunión necesariamente no tiene que ser igual, solo tiene que ser algo real. Ellos no solo escuchan a alguien exponer la Biblia en 3 puntos y 30 minutos para luego irse a sus hogares y olvidarse del 95% camino a casa. Ellos participan en lo que es meditar en la palabra de Dios,
hablan acerca de ella, comparten sus pensamientos al respecto. En el Nuevo Testamento, la palabra que se refiere a enseñanza significa tener un diálogo. De hecho, pregunto a las personas que si tienen una reunión sin provecho alguno, ¿de quién es la culpa? La culpa es tuya, porque no trajiste nada con qué alimentar a la congregación. Podemos compartir aquellas cosas que son importantes mutuamente, uno a uno. En vez de tener a una sola persona enseñándonos acerca de Dios, estamos compartiendo cosas espirituales del Señor. La gente tiende a tener sentido de pertenencia y ser apasionados en aquellas cosas que ellos mismos han descubierto, antes que les sea dicho o impartido por alguien más. En los años que pasé sentado en las bancas, nunca se me pidió que me levantara y predicara un sermón o que hiciera algo desde el púlpito. Una sola vez recuerdo que me pidieron que cantara, pero no volvieron a cometer el mismo error. Fue entonces cuando comencé a mirar en el Nuevo Testamento y me dije, la gente necesita ser participativa en vez de ser solo espectadores. Primera de Corintios 14:26 dice, ¿qué concluimos, hermanos? Que cuando se reúnan, cada uno pueda tener un himno, una enseñanza, una revelación, un mensaje en lenguas o una interpretación. Todo esto debe hacerse para la edificación del cuerpo de Cristo. La iglesia tiene que ser sencilla para que Primera de Corintios 14:26 sea una realidad. Cuando nos reunimos de tal manera que la gente no puede involucrarse, entonces estamos perdiendo lo que Dios puede hacer a través de estas personas. Es en realidad un nuevo estilo de vida. Te la pasas todo el día pensando en lo que puedes hacer para llevarle a las demás personas el domingo o el martes o cualquiera que sea el día de la reunión. Es todo un nuevo estilo de vida. Significa ser responsable porque no solo estás allí para sentarte y hablar, estás allí para producir, para ayudar, para ejercitar tus dones, orar o cantar o enseñar. Hay muchas oportunidades, no solo te sientas en la sala de una casa para esperar recibir algunas palabras que caigan del cielo en el buen sentido de la palabra. La iglesia en los hogares probablemente dura de 2 a 3 horas y difícilmente recibirás una palabra que sea repetida porque todos están allí para participar, permaneciendo unidos, lo cual forma parte de la vida. Cuando nos reunimos, nos aseguramos que algo sea de participación conjunta y que no solo sea algo dirigido desde el frente. Asegúrese que cada parte provea lo que dice Primera de Corintios 14:26. Pienso que en el occidente hemos sido tentados y con buena intención a glorificar a Dios con lo que hemos hecho en la medida que nos hemos elevado a cómo ser iglesia. A tal estado que toma a un profesional o a un grupo profesional sacarlo. Y todas esas son buenas intenciones. Pero los resultados han sido desastrosos, porque lo que hemos hecho es levantar el estandarte de cómo hacemos iglesia, a tal punto donde solo algunos pueden salir del atolladero, y lo que realmente hemos hecho al respecto es atraer una audiencia en vez de levantar un ejército. Pienso que lo que necesitamos hacer es revertir el orden. Hemos levantado el estandarte de cómo hacer iglesia y como consecuencia disminuido el estandarte de lo que significa ser un discípulo. Si tomas 1 hora y media de tu tiempo un día por semana, entonces ya eres un discípulo. Eso no fue lo que hizo Jesús. Necesitamos elevar el concepto de lo que significa ser un discípulo en vez de andar pensando en cómo se hace una iglesia. De esta manera, las iglesias en los hogares permiten a todos poder hacerlo. Nos reta a ser parte de la expansión del reino de Dios. La habilidad más importante que podemos aprender o que podemos enseñar en términos de iglesias sencillas o en los hogares es la de cómo escuchar a Jesús. Él no quiere ser solo el invitado de honor en la iglesia, sino que Él quiere ser el maestro de ceremonias. Él es quien trae la agenda. Nuestro trabajo, donde quiera que nos reunamos, es escucharle y entender qué es lo que Él quiere que hagamos. Y cuando hacemos esto, muchas veces es un poco desordenado. Quizás sintamos confusión, pero esto es parte de la gran aventura transformadora. Todo cristiano tiene la habilidad, por medio del Espíritu Santo, de cambiar a su ciudad, de cambiar su vecindario y de cambiar a su familia. Pienso que Él quiere traer a cada persona al conocimiento de sus dones y sus llamados, y quiere hacerlo por medio de la comunidad.
todo es acerca de la espontaneidad, es acerca del Espíritu Santo. En nuestras reuniones es como tener al director de una orquesta. El Espíritu Santo es quien hace como quiere, produce algo que es tan diferente y trae el mensaje de parte del Señor para tu vida. Creo que lo que Dios está haciendo en América es dejar que Jesús recupere su iglesia para que ésta llegue a la plenitud de Él, tal como lo dice en el libro de Efesios, y vuelva a ser la pasión de Dios manifestada. La gente con frecuencia me pregunta cosas como, ¿y qué hacemos con los niños durante la reunión? Todos me hacen esta misma pregunta, y la respuesta no la encontramos en un programa. Pero así es como resolvemos esto, regresando de nuevo al modelo de la iglesia. Entonces la pregunta se torna en, ¿cuál es tu sentir acerca de lo que Jesús quiere hacer con nuestros hijos? Y como iglesia tenemos que escucharle y encontrar la respuesta a eso. Los más pequeños, por lo general, son atendidos por una de las madres o una de las adolescentes. El resto de los niños está formando parte del servicio. Lo que intentamos es que todos los niños se involucren en el servicio. Si pueden leer, entonces los pondremos a leer las Escrituras. Nuestros niños aprenden de esta manera que ellos pueden compartir. Y esto es maravilloso y alentador. Escuchar los testimonios y ver cómo interactúan en el servicio. Una de las cosas que me gusta decirle a las personas es que mi esposa y yo tenemos 6 hijos y hemos estado involucrados en la iglesia de hogares por más de 13 años y hemos visto a la mayoría de nuestros hijos crecer en ese ambiente. Todos nuestros hijos han aprendido que ellos son ministros y no espectadores. Los niños no tienen un Espíritu Santo Junior. El Señor les habla a ellos tanto como a cualquier otra persona. Tal como dice la palabra en 1 Corintios, es vital que cada miembro cumpla con su parte. Y esto en realidad es la clave para que todas las personas desarrollen su papel y de esta manera las iglesias funcionen como debería ser. Asiste a tu reunión de iglesias esperando ser usado por Dios y dejemos que Él tome el control de los detalles. Si alguna vez has escuchado la frase el Espíritu Santo y quieres saber lo que significa, ¿por dónde tú empiezas?
Tienes que empezar en la primera página de la Biblia, donde se presenta al mundo antes de Dios darle forma como un lugar oscuro y caótico. El Espíritu de Dios está ahí, sobre todo el caos, moviéndose, listo para traer vida, orden y belleza. Pero, ¿quién es el Espíritu de Dios? El Espíritu es la manera en que los autores bíblicos hablan de la presencia personal de Dios. La palabra hebrea es ruach. Ruach. Tienes que carraspear al final. Entonces, ¿qué es? Ruach puede referirse a diferentes cosas, pero lo que todas tienen en común es energía. ¿Energía? ¿Cómo es eso? Hay una energía invisible que hace que las nubes se muevan o que se mezclan las ramas de los árboles. Sí, ¿el viento? En hebreo, eso es ruach. Ahora, respira profundamente. ¿Sientes eso dentro de ti? Sí, el aire. Específicamente, la energía. La vitalidad en tu cuerpo que obtienes de respirar profundamente. Eso también es ruach. Esta es la misma palabra que se utiliza en la Biblia para describir la presencia personal de Dios. Así como el viento y el aliento son invisibles, el Espíritu de Dios es invisible. El viento es poderoso y el Espíritu de Dios es poderoso. Así como el aliento nos mantiene con vida, el Espíritu de Dios sustenta toda la vida. Sí, ruach. Mientras continuamos a través de la historia bíblica, vemos al ruach de Dios dando capacidades especiales a las personas para hacer tareas específicas. La primera persona en la Biblia a la que le sucede esto es a José. El Espíritu de Dios le da la capacidad de entender e interpretar sueños. Y luego le sucede un hombre llamado Bezaleel, quien es un gran artista. El Espíritu de Dios le da sabiduría y habilidades. Se le da un genio creativo para hacer cosas hermosas en el tabernáculo. También vemos el ruach de Dios habilitar a un grupo de personas llamadas los profetas. Ellos son capaces de ver lo que está sucediendo en la historia desde el punto de vista de Dios. Exactamente. Este es el problema, como lo vieron los profetas. Aunque el ruach de Dios había creado un mundo realmente bueno, los humanos habían cedido al mal. Habían desatado el caos en él a través de su injusticia. Un nuevo tipo de desorden. Sí, y los profetas anunciaron que el Espíritu vendría, así como en Génesis 1. Pero ahora, para transformar el corazón del hombre, para capacitar a la gente, para amar a Dios y a los demás. ¿Cómo sucederá esta nueva obra del Espíritu de Dios? Pasan los siglos y se nos presenta a Jesús. Al principio de su misión, hay una hermosa escena en la que Jesús está siendo bautizado en las aguas del río Jordán. El cielo se abre y el Espíritu de Dios baja y se posa sobre él como un ave. La historia está diciendo que el Espíritu de Dios está capacitando a Jesús para empezar la nueva creación. Vemos que esto sucede cuando él sana a las personas o les perdona sus pecados. Él está creando vida donde antes había muerte. Los líderes religiosos de Israel se opusieron a Jesús y eventualmente lo mandan a matar. Pero incluso ahí, el Espíritu de Dios está obrando. Los primeros discípulos de Jesús, quienes lo vieron resucitado de los muertos, dijeron que fue el Espíritu energizante de Dios que levantó a Jesús de los muertos. Este es el principio de la nueva creación. Sí, y esta todavía continúa. Cuando Jesús se apareció a sus seguidores más cercanos, sopló sobre ellos y les dijo, «Reciban el Espíritu Santo». Poco después de eso, el Espíritu Santo vino poderosamente sobre todos sus discípulos. Para que ellos puedan ser parte de esta nueva creación y compartan las buenas nuevas y aprendan cómo vivir bajo la energía e influencia del Espíritu de Dios. Hoy, el Espíritu sigue moviéndose en lugares oscuros. Sí, guiando a las personas hacia Jesús, transformándolas y capacitándolas para amar a Dios y al prójimo. La esperanza cristiana es que el Espíritu va a terminar este trabajo. La historia de la Biblia termina con la visión de una nueva humanidad viviendo en un mundo nuevo, permeado por el amor de Dios y por su Espíritu dador de vida.
Cuando hablamos del Espíritu Santo, suele ser un tema algo complejo, porque no es lo mismo Dios Padre quien habló con Moisés, liberó al pueblo de Egipto, causó el diluvio o más, o ver a Jesús quien literalmente se hizo hombre y convivió con nosotros, a el Espíritu Santo que se ha manifestado tan pocas veces en las historias bíblicas y que prácticamente no convive con nosotros. Pues ¿sabes algo? En eso estás equivocado. Convivimos más con el Espíritu Santo de lo que crees. Y te explico muy bien esto. Es extraño hablar del Espíritu Santo tomando en cuenta que es difícil de entrada hablar de la Santísima Trinidad. Eso es porque es un misterio. ¿Cómo que un misterio? Pues simplemente es algo que no se puede explicar o que queda limitado por nuestra comprensión humana. Lo único que hay que entender es que Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo son las tres personas de un mismo Dios. No son tres dioses, ni es como que se dividan en tres. Sí es algo confuso, por eso es un misterio. Pero pues no hay que comprenderlo, solo aceptarlo. Pero bueno, lo importante es que el Espíritu Santo se ha manifestado ya en varias ocasiones. Entre ellas, la principal ha sido el día de Pentecostés, donde se manifestó incluso en formas de lenguas de fuego. El Espíritu Santo ha hecho su acto de presencia varias veces en la historia bíblica, solo que no se nota porque se le menciona por primera vez casi hasta que Jesús asciende a los cielos. Sin embargo, es el Espíritu Santo el que mueve nuestra fe. Nadie sería capaz de creer en Dios o de hablar con Él sin el Espíritu Santo. Esto nos da a entender que cada vez que Dios Padre hablaba con alguien en el Antiguo Testamento, el Espíritu Santo estaba presente sin que te dieras cuenta. Él es quien permite esa comunicación con Dios y nos da superpoderes. ¡Wow, wow, wow, wow! ¿Cómo que superpoderes? Bueno, en un momento más iré para allá. Así que cada vez que hacemos oración, alabamos a Dios, somos inspirados por Él, hacemos algún acto en su nombre o simplemente estamos conviviendo con Él, el Espíritu Santo está presente, ya que Él es quien permite esas situaciones. Es Él nuestra conexión directa a Dios. El Espíritu Santo suele tener varios apodos, como el de Paráclito, el del Consolador, Espíritu de Verdad, Espíritu de la Promesa, Espíritu de Cristo, el Espíritu del Señor, el Espíritu de Dios, el Espíritu de Gloria. Bueno, el chiste aquí es que cuando oigas cualquiera de estos apodos, ya sabes bien de quién están hablando. También, el Espíritu Santo tiene varios símbolos con los que se puede representar, como el agua, la unción, el fuego, la nube y luz, el sello, la mano, el dedo y, por supuesto, la paloma. Ahora sí, vamos a lo que decía de los superpoderes. El Espíritu Santo no solo es capaz de todo lo anterior, también mediante él es que los apóstoles sanaban y hacían sus milagros. Y eso no es exclusivo de los apóstoles. A nosotros, como personas ordinarias, se nos pueden otorgar esos dones. Se pueden dividir en dos paquetes. Los dones ordinarios, que es como el paquete básico, y los dones extraordinarios. Todos tenemos la posibilidad de trabajar los siete dones ordinarios, los cuales son sabiduría, inteligencia, consejo, fortaleza, ciencia y temor de Dios. Ahora, en cuestión de dones extraordinarios, probablemente has oído hablar de don de lenguas o de bilocación u otros más que son muy alucinantes. La realidad es que estos dones pueden ser infinitos ya que no hay límites para Dios, por lo tanto, tampoco para el Espíritu Santo, pero son dones que suelen aparecer por situaciones y circunstancias muy específicas. De hecho, todos los dones son para ponerlas en servicio, no para enaltecerse a uno mismo. Esto debe de quedar muy claro. Con esto espero que haya quedado mucho más claro quién es el Espíritu Santo y todas sus obras. Su día más representativo es el día de Pentecostés, sin dudar alguna. Todos sabemos que Jesús resucitó y pasó 40 días apareciéndose a sus discípulos en diferentes ocasiones. Dejó de instrucciones que fueran a transmitir la buena nueva a todo el mundo y finalmente ascendió a los cielos. Esta parte siempre ha quedado muy clara, sin embargo, no es como que los apóstoles salieron a evangelizar inmediatamente después de que Jesús ascendiera. De hecho, hicieron todo lo contrario. Se escondieron en una casa y estaban ahí muertos de miedo. Esto es porque en ese momento las autoridades estaban buscando a cualquier seguidor de Jesús para encarcelarlos e incluso hasta matarlos. Tuvo que pasar algo extraordinariamente impactante para que los apóstoles decidieran salir a cumplir su misión. Justamente en el momento en el que iba a ascender, Jesús le dijo a sus discípulos que se iba porque iba a enviar al Paráclito y que Juan había bautizado con agua, pero que ellos serían bautizados con el Espíritu Santo. Efectivamente, ninguno de los discípulos entendían lo que decía Jesús. Así es como pasaron 10 días desde la Asunción y 50 días desde que había resucitado y estaban todos en una casa
cuando se abrió de un fuerte viento la ventana, entraron lenguas de fuego y se pusieron sobre sus cabezas. Ese fue el Espíritu Santo, quien llenó a los apóstoles de valor y los motivó a salir a predicar. Fue en ese momento en el que Pedro y los apóstoles salieron y comenzaron a evangelizar a todos los que estaban afuera y a compartirles la buena nueva. Muchísimas personas comenzaron a creer ese día y comenzaron a bautizarse. Sin embargo, muchas personas también los juzgaban de que estaban ebrios. Y fue así como comenzó todo. Pero esto no es lo único interesante en esta historia. Sí, había muchas personas reunidas en la ciudad ese día, pero no era un día cualquiera. Y esto es porque el origen de Pentecostés no es la venida del Espíritu Santo, es más antiguo aún. Pentecostés viene de quincuagésimo, ya que pasan 50 días o 7 semanas entre el Domingo de Resurrección y la fiesta de Pentecostés. Sin embargo, originalmente era una fiesta judía llamada Shavuot, la cual conmemora la entrega de las tablas a Moisés en el monte Sinaí. Pero aparte de todo esto, también es un día en el que se conmemora mucho por las cosechas, día de regocijo y de dar gracias. O sea, era algo así como uno de los festivales más importantes del año, ya que iban muchísimas personas para las fiestas de las siete semanas. Y ese es el mismo día en que el Espíritu Santo actuó. Así que cuando digo que los apóstoles salieron a predicar a todas las personas que estaban ahí, realmente me refiero a que no eran unos cuantos. Me refiero a que estaba atascado. Más atascado que el metro en plena hora pico. Y cuando los apóstoles comenzaron a predicar, pues no era como que empezaron a hablar en inglés y todos empezaron a entender mágicamente. Estamos hablando de que había personas de todo el mundo y todas las personas tenían un lenguaje diferente. Sin embargo, el Espíritu Santo logró hacer que el mensaje de todos los apóstoles llegara a cada escuchante en su propio idioma. Es decir, si yo diera el mensaje en español, el Espíritu Santo lo traduce en tiempo real para que un estadounidense lo escuche en inglés, un brasileño en portugués y un francés, pues en francés. Esta es otra de las razones por las que los que estaban en la fiesta de Pentecostés comenzaron a creer y bautizarse. Así que la fiesta de Pentecostés es el origen de la iglesia, ya que es donde se comenzó a difundir la palabra de Dios en todo el mundo. Después de esto, los apóstoles comenzaron a dividirse y a compartir la buena nueva por todo el mundo. Y de todo esto es de lo que habla Hechos de los Apóstoles.